Estuviste re loco, Simeon, esa, loco, pero está bien, el chabón se lo merecía. Son de la villa ellos y nosotros somos Valentina Alcina. Ellos pueden decir esto, giles, que pueden venir a agitar acá, que esto, que lo otro. Pero no, nosotros le vamos a responder. Si vienen, loco, a buscar, le vamos a responder. Son unos gatos. Como ellos piensan que nosotros somos re mulos, re conchetos, re negros, feos, lo que sea, yo también, loco. Sí, sí, tiene que llegar a esta mierda, loco, para agarrar y poner justicia en cualquier lado, loco. Tarpado, de la villa y, no sé, a nosotros nos tocan pitos porque somos de Alcina, qué sé qué. Eso está re mal. No teníamos que llegar a esto, loco. Siempre los negros de la villa. Ya estamos jugados, ya estamos en esta. Nosotros no podemos bajar las armas, no podemos dejar. Ahora después tenemos que ver si podemos hablar con estos pibes. ¿Pero qué vamos a hablar? Sobre la banda de muerte. Van a venir a buscar. Lo van a tener que entender. Hay que cuidarse. No está lindo, loco. A mí me calcome la cabeza a veces. A veces no puedo dormir. No puedo dormir porque digo, loco, ya el infierno lo tengo reganado. Y ahora con lo que nos mandamos, este Gil se la re merecía. No, la novia de Tochiro y del Gil de allá. ¿Qué es Tochiro? El Gil de allá. Sí, de... vos decís que la novia todavía. ¿Qué onda, gordo? ¿Qué la está comiendo ahí? Sí, no, vos seguro. ¿Otra vez, loco? Otra vez no, recién. Loco, ¿eh? No me digas, encima que ese Gil es re resentido, loco. Sí, es re resentido, pero es re Gil también. ¿Cómo va a venir acá a donde mando yo a querer hacerse loco? Te zarpás, te meten una, te ponen otra. Bueno, ¿qué loco? Onda, ¿qué querés, boludo? Y todo. Todo vale, todo vale. Todo se va por el tajo. Ah, sí. Y sí, ¡oh, qué Gil! ¿Y por qué Gil? Porque me lo ando cogiendo, boludo. ¿Y qué venga? ¿Quién es ese Gil, boludo? ¿No le vamos a poner el pecho acaso a ese salam? Bien, boludo, pero bueno. Una cajeta para hacer semejante bondi. ¿Quién anda allá, loco? El tranza allá enfrente, boludo. Vamos a encararlo. Yeah. Como que viste la boca negra. Check it out. Cuida tu lengua, pibe, o enfrenta la consecuencia. Tengo mi 9 apuntado tu cabeza. Es el código, hermano, si sos raza. Es lo que pasa si transan con la cana. Corren la boca y se olvidan del respeto. Acaban en el riachuelo sin cerebro. Y si tienes familia, lo lamento. En una alfombra viejo lo envuelvo y lo resuelvo. Es así de sencilla. Así suena la justicia en la villa. Y no importa un carajo policía. Los justicieros están actuando en sangre fría. Esto es armonía, pero dramático. Seis plomazos chocan a tu físico. Si cruzas la línea, no hay paz. No hay porque si corres no lo vas a escapar. Me vas a quemar la remera. Es mi remera. Yo te la presté. Mira, yo te la presté el otro día y no me la devolvés más. Siempre haces lo mismo. Dámela. No, no me mirala. ¿Qué te pasa? No me querés a mi remera. Pero por favor, todos los días lo mismo.
tiempo discutiendo por lo mismo. Dale, vaya, tranquila, esta piba me tiene repodrida. Bueno, va, yo me voy, yo me voy. Acá vengan, ¿qué pasó? ¿Se escuchan los griteríos? Chau, Susana, le cierro la puerta, ¿eh? Hola, mi amor, ¿qué pasó? Pobrecita, la maltrata. ¡Vamos a matar a la gente! ¡Vamos a matar a la gente!
Susana. Pero no, 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 mamá está re preocupada. Bueno, vamos a buscar a la señora, vamos, vamos, vamos. Ayúdame a buscarla, por favor. Vamos, por favor. Buscando a David, ¿no la viste? Sí, lo sé, Susana. ¿Sí? Mira, yo también estoy preguntando. Estamos buscando por todos lados, ya preguntamos a todos los vecinos de esta cuadra. A ver, no quédate sé tranquila, si... va a aparecer, quédate tranquila. No, no te preocupes. Bueno, vamos a buscarla nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Mira, vos anda a buscarla por allá, que yo me voy con los otros chicos por el otro lado, ¿querés? Bueno, sí, por favor. Sí, quédate tranquila, más bueno, tarde te llamo a tu casa. Dale, dale, hazme el favor. Dale, sí, dale. Bueno, gracias. No sé qué hacer, no, la verdad es que ya va a aparecer, quédate tranquila. Se vieron con el Diego. Es que estaba en la fiesta y el cumpleaños. Vamos, 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 ¿qué estamos haciendo acá? Vamos, vamos, sí, vamos. No, vamos, Susana, vamos. No, Susana. No. La está buscando la cana en el riachuelo. No te preocupes, yo voy a hacer justicia. La concha de su madre. Tranquilízate que yo voy. Tranquila, Susana. Te voy a matar, la concha de tu madre. ¿Eh? Hijo de puta. A vos, al gordo, a todos esos giles de mierda pasan para este lado, loco. Hace sufrir a la gente así. ¿Eh? La concha de tu madre, gordo, hijo de puta. Todo, levantando paredes. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué onda, chamba? Ah, no, laburando, como siempre. Sí, como siempre. ¿Y los pibes tuyos dónde están? Sí, supuestamente en casa. Sí, en tu casa, en mi casa los tengo. Mirá, boludo. ¿Qué pasó? Mirá quién tengo acá. ¿Qué hicieron ya ustedes? ¿Cómo no? Se vendieron el fierro. Mentiroso. Se vendieron el fierro de todo. Gordo, mentiroso. ¿A qué le vendimos? Sí, gordo, sí. Gordo, mentiroso. ¿Cómo lo sacaste, che? ¿Qué no, Gil? Fijate, están resarpados todos. ¿Qué mentí, gordo Gil? Ah, encima está el malo ahora, negrito de mierda. Ah, no le saqué el fierro a ustedes dos recién. ¿A quién le saqué? No sé. Ah, sí, encima se hacen. Quédense tranquilo. Fijate. Que explique lo que estaban haciendo. ¿Cómo? Re mentiroso, que gordo de mierda. Sí. ¿Y cómo pegó el fierro mío en la mano usted? Mentira. Ah, mentira, ¿no? Chama, no sé, loco, fíjate que vas a hacer. Bueno, viste que yo laburo 14, 15 horas en la fábrica, ¿no?
No lo quiero ver más, usted. Loco, a ver si lo recatamos. Dale, dale, dale. Váyanse, guacho, atrevido. Guacho maleducado. Cierren el orto, vayan a la casa, vamos, vamos. Pendejo maleducado. Son re atrevidos aquellos guachos. Están resarpados estos guachos, loco. Y chama más boludo también, que no. Está bien, labura, chaval, pero alguien nos tiene que cuidar, bro. Y sí, pero algo hay que hacer por estos pibes, loco. Sí. Pagalo patada. Vos quédate tranquila, Susana, yo sé dónde paras, hijo de puta. Desde la banda del gordo, ¿eh? Desde la banda del gordo yo lo voy a matar. Vos quédate tranquila, yo voy a hacer justicia. Déjame a mí, yo voy a cruzar, voy a hablar con los pibes. Vamos a ir, vos preocupate por tu familia, que esté bien. Están pasando por algo muy difícil, vos quédate tranquila. Yo voy a hacer justicia, vos sabés que yo voy y en un segundo doy vuelta a todo, quemo todo esa villa. Por favor. No te puedo ver así. Yo voy, prendo fuego de todo. A esos negros hijos de puta, yo le voy a dar vuelta a todo, uno por uno. Lo agarro todo junto, lo encierro y le prendo fuego. Que se quemen en la hoguera. Que ya vayan sabiendo lo que es el infierno. El infierno se lo vamos a vivir acá. Por hijo de puta, por violador. Porque ellos no tienen código. Che, gordo, ¿viste qué onda, loco? ¿Qué onda con esos giles que vinieron a tirar hilo ahí, se sacaron los fierros? ¿Qué onda esos giles? Siempre historia con che, esos gatos. Che, gordo, está buena la joda ahí, ¿no? Sí, piola, pero los gatos esos, ¿viste cómo son, boludo? Tanto bondi. No sé qué onda, boludo. Si al final, no sé a quién se comieron, pero está todo bien. Sí, igual. Me parece llevar una pibita, no sé qué onda, ¿viste? Onda, no. Che, gordo, ¿qué onda? ¿Dónde anda mi hermana? ¿Qué hermana? Mi hermana, la Debbie. ¿Qué, Debbie, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Qué venía a acusar? No sé, a mí dijeron que le iba para con usted y que estaba con ella, estaba, no sé qué onda, loco. Yo quiero que aparezca mi hermana. ¿Pero qué no venía a hacer causa, loca? No sé, loco, yo creo que... ¿Ustedes para qué mierda están, loco? Si chabón para con usted. Bueno, tomate el palo. No sé, loco, no sé, averiguálo, que mi hermana aparezca. Dale, boludo, acá. ¿Qué le pasa a esta piba, boludo? No viene a hacer cargo de que no hicimos nada, boludo. ¿Qué le pasa con el Diego? Si estaba con el Diego, lo está acusando al Diego. ¿Qué onda? ¿Qué digo para con nosotros? Diego, no sé, no lo conozco el chabón. Lo conozco así, pero no pongo la mano en fuego por él. La violaron, loco. ¿Te parece? Para mí no me parece que un violador pase para este lado, mate y asesine a una nena y quede impune. Eso no es asunto ni tuyo ni de nosotros. Pero no es ajeno, chabón. Es asunto de nosotros, loco. O sea que vino a la mina, me pidió que, me pidió un fierro, todo. Me dijo que si quería mandar, pero... No ¿te pidió un fierro a vos? Vos que dijiste que era, obviamente. No, yo le dije, yo me mando. ¿Dónde te vas a mandar? ¿Dónde te vas a mandar? Pero la villa, me mando, vamos a darle vuelta. ¿Así de cabeza de gato no vamos a mandar así? No, ¿qué cabeza de gato? Tenemos motivo, loco, chabón, es un violador. ¿Qué me iba a mandar? Yo me iba a mandar ese día, pero yo quería hablar con usted, a ver si me segundean, a ver qué hacemos. No, no sé, loco, yo te digo la verdad, para mí no te metan asunto ajeno, loco. Pero si vos tenés familia, loco. Chabón, no, no da. ¿Te escuchó una cosa de la cana, loco? La cana estuvo acá, yo estuve acá, vino la cana todo, la cana lo único que hizo es mirar para el otro lado, hizo tú, vio por ahí, puede ser que ande por ahí, todo, pero nada más que eso. Dice que no es jurisdicción de ellos. Pero bueno, aparte ni ahí, qué cana, boludo. ¿Dónde estás hablando? ¿Me estás haciendo decir? Bueno, pero boludo. Yo para no tener quilombo ni vos ni nadie, loco, qué sé yo. Boludo. Cana, boludo, un gil se manda de la villa acá, vio la mata y qué cana, le vamos a hacer la denuncia, que le vamos a dejar que ande tranquilo. ¿Todo bien, loco? ¿Solo flaco? Sí, paran con la banda del gordo, todo. ¿Lo ves? Sí. Fuimos al 15. Sí, que se pudrió con la gorda, que se pudrió con la banda de los pibes. Yo vengo, le digo, yo me mando. Bueno, David, yo te segundeo, boludo. Vamos a mandarle fruto. Vos te mandás, Cristian. ¿Vos te mandás? No, pues si no te ves, yo me mando. ¿Vos, Joaquín? ¿Con el pecho? Y gratis no la saca, loco, vivir. Hay que matarlo, loco. Está bien, loco. Yo te digo la verdad, no es asunto mío ni nada, pero... Yo voy y hago la segunda por ustedes, loco. Vamos, sí, vamos a mandarle fruta. Pero si no, ¿qué? Sí. Vamos, yo sabía. Listo.
Bueno, no, si estamos jugados los cuatro, vamos los cuatro. Aparte, mirá, ya que hacemos, nos metemos por acá, viste que tomaron toda la vivienda por acá, sí. Nos metemos por atrás. Sí. Viste que acá había eso, lo que pavimentan todo, el Alegre, ese chabón, sí. Lo colamos por ahí atrás. ¿Entendés? Le colamos por atrás, le mandamos por un pasillo, por los pasillos de los tranzas de ahí, y le traemos por ahí. Bueno. ¿Vos qué decís? Ma. Ma. Dieguito, lo que hizo el Diego, loco. ¿No te parece que se merece un castigo el chabón? Pero se equivocó, loco. No puede ser, loco. Encima barrió de otro lado, loco. ¿Se escucha? Gordo, barrió de otro lado. Él está, bueno, amaneció el sábado, se fue el domingo de allá amanecido. Estaba drogado, con un par de alcohol encima. Está bien. ¿Sabés qué pasa? Que no podés echarle la culpa a la droga. ¿Sabés por qué? Porque ¿cuántos pibes que se drogan? Vos viste que hay un montón de pibitos chicos, pibes grandes, que están fumando, andan haciendo un montón de cosas, pero no una cosa como esa. Pero vos tenés que entender que vino, estaba amanecido, estaba zarpado en rosca de droga. Fue y barrió en otro barrio, nada que ver, que vino a barriar acá en otro barrio, ¿entendés? Fue para el otro lado. Barrió en ese barrio. Mañana lo bardé acá, loco. Y sí, pero se equivocó, loco. No, está bien. Está bien, loco, yo sé lo que hizo, loco. El acto que hizo estaba mal, loco. Pero el chabón paró con nosotros, vieja. Tenemos que dar una mano, loco. Juntamos un par de pesos ahí, pum, y nos mandamos para la mano, loco. Pero ¿cuántas veces, boludo, salimos a laburar, ganamos, fuimos de parranda, nos fuimos a bailar? Está bien. Pero si lo que quería hacer vos está mal. Porque le quieren juntar un par de pesos, lo quieren mandar para acá. Si lo mandás para allá, va a ser lo mismo. Lo mandás para allá, va a ser lo mismo. En donde vaya, va a ser lo mismo. Entonces, yo opino que hay que matar. Dámosle una oportunidad. No, ¿sabés qué vos decís? Yo sé que está malo. ¿Sabés qué? Escuchame una cosa. Yo te voy a decir otra cosa. Yo te voy a explicar otra cosa. El chabón era nuestro amigo, todo lo que sea, ¿no? Sí, no. Mirá el diablo. El diablo era el ángel preferido de Dios. El querubín más bonito del paraíso era. El diablo. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo hace maldad. ¿Eh? Y es el querubín preferido de Dios. Era el querubín preferido de Dios. Y él sale a hacer maldades. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque está permitido por Dios. Pero porque Dios es mayor que nosotros. Pero nosotros no tenemos que permitir que un loco ande bardeando y nosotros lo veamos. ¿Entendés? Me parece que no entra en la lógica porque tenemos familia. ¿Entendés? Tenemos hijos. Yo tengo hijos. Vos tenés hijos. Vos no los tenés, pero tenés hermanos, tenés sobrinos. ¿Entendés? Para mí, yo te digo, la verdad, se merece un castigo el chabón. Aparte, ¿sabés qué pasa? Que si nosotros no hacemos nada, va a venir otra gente, se la va a hacer. Escuchame, a vos te gustaría, nosotros tenemos bondi con estos chiros, hermano, que vengan y nos maten al pibito ellos. Y que después no anden verdugueando, el violín ustedes lo dejaron caminar. Yo no estoy ni ahí con la banda de Chochiro y el monito. A mí me da por la bola que bueno, por ahí nos cae la yuta o los vecinos hablen mal de nosotros. Pero con la banda del monito, el Tochiro. ¿Sabes qué pasa? Si viene la yuta, no tenía ahí lo que viene la yuta, te allana, arrasa con todo, te golpean, te llevan en cana, te pegan por nada. Sin tener nada que ver. ¿Por qué? Por culpa de ese hit. No es el caso que vos te pones re loco y porque estuviste re loco vas a hacer lo que quieras. Bueno, opino lo mismo. ¿Es así, boludo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hay que hacer? Yo te digo. Hay que darle una oportunidad. No, ¿sabes lo que vos estás en esa situación y que hay que darle una oportunidad? Sí, loco. Yo digo que hay que sentarlo. Lo sentamos, lo traemos. Como el chabón tiene confianza con nosotros, lo hablamos, le hacemos una camisa. Loco, no estuvo buena la joda que se armó el otro día ahí, la bailantita, qué buena que estuvo, Algunas chicas tuvieron mortal. Y la piba esa que estaba ahí, viste que la. Que estaba re buena, dice se la violaron y la mataron. ¿No? Pero loco, ¿cómo van a hacer eso con una pibita, loco? Está zafada, te digo el que lo hizo, loco. Ahí que te fuiste para otro barrio. Claro. Te vi por la calle y después desapareciste.
Vos no te merecés ni un cartucho, Pancho. Yo también digo que hay que matarlo. No hay que hablarle nada. Hay que agarrarlo, caerle a la casa, pum, hay que matarlo. Y hay que matarlo, loco. No, simple y sencillo. Imagínate, mi pariente, yo no puedo hacerlo, loco. Ustedes saben que siempre paré con ustedes, y fui a todos lados con ustedes, arrancamos en varios lugares y bueno, y vamos ahí, loco. Te buscan por todas partes y nadie te encuentra. Hacía rato te tenía que pasar la cuenta. Y allá arriba te espera San Pedro. Sos un gallina para ir al infierno. En BPC se arranca los fierros. Es un barrio de altos pistoleros. Nos gusta la puta y siempre abrí fuego. Luego salimos en el noticiero, esquivando al maldito patrullero. Y seguimos con la chica en el rodeo. Y para abajo meneo, dale, te ve a ver. Alto, mío, Martino. Por eso te sacaron del club. ¿Qué pasó? Lo dieron vuelta al violador, loco. Lo agarraron de mano. Lo agarraron de mano, loco. Al violín lo mataron, loco. ¿Y cómo te enteraste vos? ¿Qué pasó? Me acaban de avisar, boludo. Por eso está buscando por todos lados, no te podía encontrar. Decime qué hacemos, loco. Concha su madre, loco. Lo recagó este hijo de puta. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora? Gisela. ¿Qué onda, vos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Tiraste lo del Barry? Sí, me enteré. ¿Y qué te pareció? No sé, loco, usted tiene que hacer justicia y vos no aparece, ¿qué onda? Bueno, pero medio que me parecía que era correcto. A ver qué te pareció. Está bien. ¿Por qué está tan mala? ¿Por qué no me abrí la puerta? ¿Yo paro? Dale. Pasa. ¿Te vas a tomar acá? Ay, thank you.
propia ley, ya que la ha cruzado y nos hizo enloquecer. Cruzaremos las fronteras, sembraremos miedo, ya que el violador maldito prenderemos fuego. Y encima partieron que era puche de la ley. Eso nos demuestra que la vida hay que hacer justicia. La tierra incita a temblar. Justicia. La ira te azotará. Justicia. Sin código no vivís. Justicia. Debe dejar de existir. Todos ya cruzamos la frontera del sur. Muchos señalaron dónde parabas tú. Sabemos que en este barrio podemos perder, porque en este barrio también tiene su propia ley. Pero vaya sorpresa con la que nos encontramos, porque la justicia por su parte había actuado. Seguimos el rastro de mucha gente llorando. Y el gobo de los colmos, no estaban velando. Justicia, por fin con la ley. Justicia, sabían que iban a perder. Justicia, había que hacerlo callar. Justicia, a muchos se iba a llevar. Justicia, es lo que falta en mi barrio. Justicia, y en todo el conurbano. Justicia, es lo que falta en país. Justicia, para poder existir. Chile, mira, fíjate en el pasillo. Fíjate. Loco, ¿qué onda con la banda de Tochiro? No sé, esos giles tan resarpados, ese tal Tochiro, el motito, no sé de qué se la dan, loco. Juro por la Virgen y todos los santos, loco, que a esos giles hay que matar. Vamos, loco, vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda con esos giles que vienen vamos, a hacer dale, esa... loco, no sé qué onda, están resarpados esos giles. Son zarpados giles, loco. Vienen, asustan a la familia, se llevan el cajón. ¿Sabes qué demuestran? Nos demuestran que somos unos re giles, vos. Y si no hacemos algo, mañana van a venir y nos van a coger parado, vos.
Así que tenemos que matarlo, loco, a esos giles. Y bueno, loco, vamos a mandarle fruta. ¿Qué opinas? Una cosa, el que sale a caminar conmigo, si viene, viene. Si no viene, se queda en el camino, mala suerte, loco. Pero si vamos, vamos, todos nos quedamos. Y bueno, loco, vamos, vamos a mandarle fruta. Vamos. El gordo Miguel está sediento de venganza y va rumbo a la frontera en busca de revancha. El gordo Miguel se encuentra armado hasta los dientes. El gordo ha juntado a todo su malviviente. Gordo Miguel, tú eres un cangri. Activa a los sicarios. Demuéstrale quién manda en el barrio. Come on. No hay tregua pa' nadie. En mi barrio no mando yo. No manda nadie. El gordo Miguel está sediento de venganza y va rumbo a la frontera en busca de revancha. El gordo Miguel se encuentra armado hasta los dientes. Ellos han venido y han profanado nuestro suelo, a recorrer nuestros pasillos sabiendo que tienen dueño. Vamos a caerle que pinta el tiroteo y vamos a ahogarle en su mismo riachuelo. Miguel, no hay tregua pa' nadie. Si en mi barrio no mando yo, no manda nadie. ¿Fianza acá? ¿Venía a poner fianza por los otros panchos? No sé qué onda con vos, vieja. Viniste, te cruzaste para mi barrio y te llevaste un cajón así de piola. ¿De qué te la daba? ¿La de qué onda, loco? Si vos te tenés un violín ahí, loco. Viene ahí, pero ¿qué tenés que venir a cruzarte, a bardear, a asustar a la gente? ¿De qué te la daba vos? ¿Qué onda? ¿Qué te cabe los violines vos, rancha? ¿Con vos los violines? ¿Eh? ¿Ponés pecho por violines vos, Gil? Vos sos un rastrero, ¿eh? Boludo. ¡Vos cerrá el orto! ¿Qué gritás? ¡Cerrá el orto! ¡Déjame hablar a mí, Gil! ¡Déjame hablar a mí! Ya arreglamos que íbamos a hablar nosotros. Cerrá el orto. Cerrá el orto. Bueno, loco. Dejá, estoy yo, loco. Yo estoy hablando por los chabones. Aguante, loco, Bueno, vamos a chamullar tranquilo, Vamos a chamullar. Ya hay tiempo para matar a estos giles. Tranquilo, tranquilo. ¿La querés pudrir? ¿La querés pudrir? Vamos a pudrirla. No, mi gente no me... hablando, que vinimos a hablar, que vinimos a hacer acción, ¿Querés aplicar ley? ¿Querés aplicar ley? Porque mataste un violín, te sacás chapa de matador, loco. Vos andás robando cartera, Gil, que no, gato. Si vos no durás cana, dos minutos no durás cana. Hice justicia, loco, hice justicia. ¿Qué justicia hiciste? La justicia la hicimos nosotros. Loco, el otro día me enteré que vos y el monito se cruzaron y se llevaron un par de tangas. ¿Qué onda con ustedes, manga de puta? No tenés que ponerte, Gil, te sacamos la tanga, no tenés que ponerte. Sí, no sé qué onda con ustedes, boludo. Bueno, vamos a ver, loco, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué querés hacer vos, loco? Mira, yo tengo una cosa. Bueno, loco, mira, nosotros vamos a hacer una cosa. ¿Querés hacer guerra vos, loco? Vamos a hacer guerra a la policía, loco. Vamos a hacer guerra. ¿Te da el pecho? Vamos a hacer la guerra y tenés los huevos para hacerle agarrar la yuta. Esos giles, loco. Esos giles, que no hacen nada, loco, Están matando a la gente, no hacen nada. Pon el pecho, te haces el fierrudo, loco. Bueno, vamos a darle a la yuta, loco. Vamos a darle a la yuta. Pónganselo ahí. Ahí, loco. Bueno, loco, igual nos vamos a volver a encontrar, loco. Vamos a encontrarnos solos, no vengas con tu gato, loco. Lo vamos a arreglar nosotros solos. Cierra el orto, ¿no entendés? ¿Eh?
Dale, dale, gordo. Ni la mano no te pasa. No, ¿qué te va a pasar la mano? Me ensuciás, vos salís con riachuelo. Croto. Croto, sí. Tu puta seguro que sabe los petardos que me hizo aquí. ¿Qué onda vos con tu chiro? Pasa nada, vos. ¿Qué crees de vos? ¿Y qué onda vos con el gato ese o no? Nada, vos no que sabe nada, vos está dando amigo. ¿Y cómo no tiene que saber nada? Sí, pero si yo voy a salir con vos a la calle, ponele cómo no voy a saber nada. Bueno, loco, es historia cerrada. Ya ¿cómo fue historia cerrada? Ya fue lo que sea. ¿Qué tiene que hacer ahora? No. ¿Vamos a tomar algo con los pibes? Vamos. Vamos.
¿Haciendo a Julio? Yo no le estoy haciendo nada, así que déjame tranquila, déjame joder, no le estoy haciendo nada.
Nacho Benavides tienen el agrado de presentar, una vez más, como cada año, la gran fiesta del patrono del pueblo, San Juan. Arriba las palmas, y esta noche tendremos carreras de embolsados, palo enjabonado, bailes regionales y comidas típicas. Vuelve,
que viva Cristo, que viva él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Padre, no me arrepiento. No me da miedo la eternidad. Que habla de que lo va a encontrar en el cielo y ahí lo vuelve a matar, ¿entendés? Que lo encontró a los dos, que lo mata y no se arrepiente y que va de vuelta al cielo y lo caga tiro de vuelta al cielo, en el infierno donde lo encuentra lo caga tiro de vuelta. Yo lo voy a matar a ellos dos. Y después, no, como que yo no voy a vivir con el peso que lo maté y estoy arrepentido, sino que se lo re merecía. Y si lo encuentro de vuelta, lo mato. Lo mato a los dos. A los dos. Ella porque no entendió el concepto. No entendió el concepto que yo hacía de todo. Y el gordo, porque bueno, también, el gordo está todo mal. Tomá esto, que esto va a servir, ¿eh? Que yo le enseño a ellos para que me tengan en cuenta en otra grabación. Ah, me estaba diciendo Víctor de otra movida también ahora. Pero quiere hacer comedia. ¿Comedia? Comedia con nosotros. Y sí. Todo venga. Pero yo quiero cobrar hoy. Víctor, a mí me parecería que quedaría bien. Yo dejé el arma acá, ¿no? Que la agarre, me levante. Después la agarre, me la pongo en la cintura y que vaya hacia la cámara. Entonces la tapo con el fierro y que se va quedando el fierro y desaparece la imagen con el fierro ahí. Me gustaría también, me parece que quedaría bueno, quedaría bueno pegarle un tiro al farol y porque de repente también sería una escena buena. De repente me paro, le pego un tiro al farol, ¿entendés? Corta, ¿entendés? Da oscuridad total y después aparezco yo en lo de los bolivianos caminando, ¿entendés? ¡Pum! Se apaga todo. ¿Y aquí aparece? Aparezco en lo de los bolivianos, ¿entendés? Buscando los dos. ¡Pum! Se corta. ¿Entendés? Porque tenemos esos juegos nosotros en la película. Se viene la bala de Pablo Charri, Mariano Martín, como el otro fachero se cae ahí. Julio Zarza. Facundo Arana. ¿Quién? Facundo Arana. Facundo Arana. ¡Ay, Facundo Arana! Matá Lorena, vos te mereces esto. Barre, hija. Barre. ¿A su hija es? Sí. Qué lindo. A mí me violaron una hija. Ay, no. En la escena. Ah. Ella es la hija mía. Ah. Soy una mujer humilde, pues estoy vestida así. Ah. Acá estoy, estamos hija. Mirándola. Acá estoy, hija. Mirando. No te rías, barré. No te rías. Porque estoy en un momento triste en la vida. Ah. Eso es bueno saber, ¿ves? Ah. Abelardo, ¿me va a entender? No, pero tengo el arma y aparece todo dramático. Bien, la gente no va a saber lo que yo voy a hacer al otro día. Entonces yo estoy mal, estoy triste, por ahí se me va una lágrima, estoy destrozado. Entonces agarro, me paro y le pego un tiro al farol. Pero yo me siento mal, estoy reserrado, estoy cerrado en el odio. Cuando uno está cerrado en el odio, no carbona, no piensa. Tiraron mal, boludo. Vamos a rescatar el cajón. Vení, vamos a rescatar el cajón. Vamos, chicos, caminando, carajo. Cristian, cubrí la espalda, carajo. No, te vi. ¿Seguimos? ¿Estamos filmando todavía mis miradas? Menos malo. Otro gesto. Lo vamos a mezclar. Ya, pero yo soy malo. Había un cadáver en el agua. Ahora diga, no sabe, encontramos un cadáver en el agua. Encontramos un cadáver en el agua. ¿Otra? ¿Encontraron un cadáver en el agua? No sé ya, si es vivo o muerto. Salimos bien, sí, salimos espontáneos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.